Muchas comunidades hispanas en Georgia viven en urbanizaciones conformadas por trailers. Las mismas se encuentran en medio de suburbios y zonas residenciales, pero muy pocas son notadas por los demás residentes del área. A continuación verán la historia de un matrimonio joven que al ver las necesidades de una familia residente de un trailer, ahora presta servicio a una comunidad entera. Jim y Melinda Hollandsworth nacieron, crecieron y residen en el condado de Gwinnett y han presenciado de primera mano cómo sus localidades han sido transformadas por la llegada de nuevos residentes. Comenzamos a venir hace 6 años cuando conocimos a una familia residente de este área de Loganville. Tienen 8 hijos. Después de conocerlos, sentimos que debíamos seguir viniendo a pasar tiempo con ellos. No teníamos un proyecto concreto ni nada, pero al venir tan seguido empezamos a conocer a más niños y jóvenes de este vecindario. Lo que comenzó como una ayuda ocasional es ahora un programa integral que abarca desde la educación preescolar hasta la secundaria. Después de la escuela vienen a hacer tareas y a practicar la lectura. Para los que cursan la escuela media tenemos una academia de liderazgo donde los chicos aprenden a ser líderes en su comunidad y en sus escuelas. También tenemos un gran énfasis en las tareas y las calificaciones. Y con el crecimiento de su labor también aumentó su necesidad de personal e infraestructura. Y es aquí cuando otra organización sin ánimo de lucro quiso brindar una mano. Las personas utilizan computadoras que tienen 2, 3 años de vida y las desechan, creyendo que no tienen más vida útil. Entonces nosotros lo que hacemos es que las recuperamos, las acomodamos, las condicionamos para luego donarlas a las personas de bajos recursos. Y como regalo de Navidad para Path Project, Community Foundation creó un mini laboratorio de 3 computadoras restauradas en la sucursal de Gwinnett States. Bueno, Manuel, en nombre de Community Foundation queremos otorgarte esta computadora por tu esfuerzo. Y le otorgó un ordenador portátil nuevo a un alumno que se ha destacado por su esfuerzo y progreso en los estudios. Bueno, ya con esta ayuda que me dieron es mucho para mí porque ya voy a poder estar en la casa y hacerlo. Y sí, eso es todo lo que necesito, tecnología ahí en la casa. También para que mis hermanitos jueguen ahí, también siquiera juegos. Mayra es una joven que, como Emanuel, también ha sido testigo del impacto positivo de la labor de Path Project en su propia comunidad. Y ahora ella forma parte del grupo que trabaja en uno de los programas de tutoría después de la escuela. Miss Melinda, me dijeron que necesitaban trabajo, entonces dije, oh, esto va a ser perfecto. You know, a mí me gusta ayudar a los niños con la tarea, con lo que sea. Y es que tanto Path Project como Community Foundation buscan la ampliación de sus respectivas organizaciones para aumentar el número de familias en quienes marcar huella. Básicamente es seguir creciendo como fundación. Ahora es una fundación bastante pequeña. La idea es seguir recolectando más computadoras para seguir arreglándolas, porque es la idea básica de la fundación, y seguirlas donando. Si en inglés path significa camino y community es un juego de palabras entre comunidad y computación, esta historia es un ejemplo de cómo la voluntad de acción de individuos como estos, comunidades de inmigrantes en Georgia, pueden encontrar un camino para la prosperidad y el progreso. Muy inspiradora esta historia. Amigos, al volver, la unión del amor por las artes escénicas y por la fe cristiana son el norte que guía a la persona a quien hemos elegido como la cara de la comunidad de esta semana. No se lo pierda.